Hola a tots. Una nova sessió de crítica de tele des de la tele. Salutacions, abans de que me n'oblidi, a tota la xarxa de televisions locals, pobles i ciutats de Catalunya que també emeten aquest programa. Amb redifusió, el remeteixen, però ens estimen i volen també transmetre aquest programa pels seus canals. Salutacions i gràcies. Endavant. Vinga, mans a l'obra. Notícia capdalt de la setmana. Nou telediario a Televisió Espanyola. Ja ho sabeu, la roda del món va girant i els que estaven a dalt van a baix i els que estaven a baix van a dalt. El Lorenzo Milà, sense anar més lluny, aquell estimable conductor de les notícies de la 2, l'havien enviat a Estats Units, govern anterior. Van dir, tu, a seguir los ciclones y las tormentas. I el Lorenzo Milà estava allà, a Amèrica. Sempre el veies amb una gabardina seguint els ciclons. Aquesta vegada l'han tornat a portar i li han donat el telediario estrella, el telediario de les 9 de la nit. L'hem analitzat durant una setmana, el meu equip i jo. I hem trobat coses iridescents. Primer, és un telediari amb ànima, amb intenció. Alguns diran que amb una mica de malícia. Mireu com tractaven el tema del Zapatero amb la reunió amb el Chirac i l'Schröder i automàticament ens posen un recordatori, un altre trio, un altre tripartit, aquell que hi va haver, lamentable, de les Azores. Es la foto que todos querían hoy en la Moncloa y la imagen de un cambio anunciado, el de la política exterior española. El apretón de manos de Zapatero, Chirac y Schröder ha sellado hoy su apuesta común por Europa y muchos lo interpretan como que España mira ahora menos a Estados Unidos y más a la Unión Europea. La imagen que hoy hemos visto en la Moncloa es el contrapunto de esta otra y aspira a ser igual de simbólica. Representan dos concepciones distintas de la política exterior de España. El encuentro de José María Aznar en las Azores con Bush y Blair para dar paso a la guerra de Irak supuso la culminación de una apuesta del anterior presidente del gobierno. Efectivament, el contrapunto, diu la veu en off de la periodista. Efectivament, aquestes dues maneres de mirar, maliciós, si voleu, però real. Zapatero, que aposta per Europa, l'Aznar, que apostava pel Bush. Això és un telediario amb intenció. Seguiu-lo. També hi havia una intenció a l'època de l'Ordazi, però era una d'un altre tipus, Més tosca, més barruera, des del meu punt de vista, naturalment. Hem dit intenció, ànima. Anem ara a la credibilitat. També aquesta setmana hi ha hagut molts dies que han obert amb les protestes de les drassanes. Aquests constructors obrers del sector naval que han protestat. I contra qui protestaven? Contra el govern del PSOE. No ho han amagat. Ens ho han ensenyat. Endavant. Tenemos apenas 8 minutos para resumir lo más destacado de este martes. En Sestao, empleados de la naval se concentraban a las puertas del hospital, donde sigue ingresado el compañero herido ayer en un ojo en los enfrentamientos con la policía. Esta mañana se repitieron las protestas en otras dos ciudades con astilleros privatizables, Sevilla, Sestao y Gijón. Efectivament, havíeu vist alguna vegada, sobretot els últims 8 anys, que en un telediario sortissin amb pancartes així? Que la retratessin? Zapatero Chávez, sinvergüenza. Ja no ens en recordàvem. No. Aquesta és una manera d'informar que guanya crèdit. Si hi ha una pancarta que li diuen al Zapatero sinvergüenza, la pancarta existeix,
La tele hi ha de ser i ens ha d'informar. Bravo per aquest costat també. Tercer punt, ànima, crèdit i dimensió humana. Ja sabeu que el Milà és un home que es caracteritzava en l'informatiu de la 2 per no donar mai una pinzellada d'imatge sense el factor humà. És allò que diuen que quan vas de viatge no pots fer mai una foto en una catedral si no tens la dona o els fills o el marit allà posat en un racó, si no, més val que compris la postal en el quiosc. La dimensió humana. En aquest cas, un marroquí. La historia que contamos ahora tiene como protagonista un chico marroquí. Llegó a España como polizón cuando tenía 15 años. Vino como muchos buscando un futuro. En su país había recibido palizas, calabozo, hambre. Y aquí miedo y temor al rechazo, pero ha conseguido salir adelante. He aprendido electricidad y soldador y alicatador y de jardinería. Y ahora estoy en camarero. Juan Cañadas es el empresario que le ha dado trabajo. Él tiene una razón para dar empleo a inmigrantes. Sus padres lo fueron en Alemania. Yo, gracias a Dios, en Alemania fui muy bien tratado. Ahora Ahmed tiene su propia habitación y un empleo que le va a permitir conseguir el futuro que vino a buscar. Doncs sí, és una bona pinzellada, efectivament. Aquest home, aquest empresari, recorda en un moment, en un instant, tot un món. Quin món? Aquell de l'Espanya que anava a Alemanya a buscar feina. Avui, afortunadament, sembla que ja no hem de sortir a fora guanyant-nos a les garrofes, però sí que n'hi ha d'altres que venen. Donem-los, i almenys, el mateix pa que vam rebre nosaltres quan marxàvem. Dèiem que això de Televisió Espanyola està, vamos, està canviant, que fa fredat. No només amb els informatius. L'altre dia, a la gala de presentació de la nova parrilla de la cadena estatal, vam veure el Wyoming cantar-li un xotis a la Rosa Maria Sardà en català. Y además, ahora que estamos en la intimidad, te voy a cantar una canción en catalán. Que a mí, yo es que solo canto canciones en catalán en la intimidad. Música, maestro, por favor. Quan arribes a Madrid, pubilla meua, voy a ser temperatriu de Pedralbes. Cultivarte con el fòrum de cultura y a regarte con cavada al Penedès. Vamos a publicidad, por favor. Ah, abans parlàvem català a la intimitat a Madrid. I ens quedàvem glaçats. Ara resulta que canten en català a la intimitat. No sé si hem adelantat gaire. Bé, canviem de registre. Política interior, l'herència deixada. Ho podríem titular així. Tema. Els vessaments radioactius a Flix, a l'Ebre. Què passa amb tot això? Quina responsabilitat tenien el govern sortint, que portava 22 anys de govern? Entrevista de Josep Cuní a Artur Mas. Li pregunta. El conjunt del país, el gruix d'aquest país, està preocupat pel que s'ha detectat que hi ha a l'Ebre. Un dels coautors del famós informe sobre la presència de restes de radioactivitat diu que vostès, quan eren govern de la Generalitat, coneixien aquest estudi. El conseller Milà diu que en el traspàs de poders, el conseller de Medi Ambient, cessant de Convergència i Unió, no li va parlar d'aquest document. Doncs miri, jo el que en sabia és l'única cosa que jo li puc dir és el següent. Vam encarregar un informe i a partir d'aquí doncs, jo ja no en vaig saber res més. Jo també demano que no es creïn alarmismes excessius, perquè, escolti, torno a dir, fa més de 50 anys que tot això està així. Fa més de 50 anys, sí, fa més de 20 anys que el seu partit manava. Bé, que cada un reflexioni i pensi el que vulgui. L'herència, dèiem, rebuda. Hi ha una altra manera de rebre les herències. Consellera d'Interior, la senyora Tura, estimable dama, va explicar l'altre dia, en el programa del Fuentes, quan va entrar a la conselleria, després de guanyar les eleccions, i va prendre possessió, què és el que li van deixar? El traspàs és el llistat de temes amb investigació en aquells moments, el llistat de problemes,
el pressupost, l'estat d'execució, de tot això, res. És més, a vegades faig broma i dic, tinc un despatx molt bonic, sí. Realment és molt bonic. El dia que em van traspassar semblava un anunci de neteja mobles perquè no hi havia ni un paper. Li han buidat l'ordinador? Això es va preguntar molt al començament. Sí. Pues, a mi no me'l van buidar, és que era nou. Curiós. No es van prendre la molèstia ni de buidar l'ordinador. Senzillament li'n van posar un altre. Un de nou, net, polit, completament buit. Està bé, està bé. Això ho diu una consellera. Respecte del govern anterior. No entro ni surto, però sí que recordo una frase cèlebre de l'Alfonso Guerra que explicant el dia que van entrar ell i el Felipe de la Maneta a la Moncloa i van anar amb una mena de caixa fort o caixa de caudals que tenen allà, què van trobar dintre? Vam obrir, explicava el Guerra a les memòries, vam obrir i a dintre hi havia un llibret. Era el llibre d'instruccions de la mateixa caixa fort. No hi havia res més. Bé, l'herència, bonic. Per cert, l'herència, Barcelona, ciutat d'hereus també, i Catalunya. L'altre dia en el clos li van clavar una. Un programa espumós de tarda que han inaugurat ara, donat que ha marxat la Julia Otero, ara fan el club i el porta l'OM, estimable criatura televisiva, una mica gaseosa, una mica de sifon, però és curiós, un programa tan dolç i tan amable, en el clos li trasladen la següent pregunta a través d'un convidat. José Manuel Trelló, Mercedes Abad, us demano una pregunta que us agradaria que jo li fes a l'alcalde de Barcelona. Quan pensa dimitir després del fòrum? Ara mateix li demanava al Manel Trallero una pregunta per l'alcalde de Barcelona i em deia, digue-li a veure quan dimitirà després del fòrum. Sí, jo crec que a Barcelona tenim en aquests moments una llista de projectes tan rellevants. Li demanava pel seu futur personal. No, però és que el meu futur personal està vinculat a la transcendència dels projectes, no? Vostè es presentarà a les pròximes eleccions municipals? Sí, i tant. Serà el candidat socialista a les pròximes eleccions? Sí. Hi hauria algú que no voldria que fos així. Ah, el polític ha d'estar acostumat també que li cantin una mica la canya, quan van els programes de tele, i encara que sigui un programa dolç, de migdiada, de sobretaula, després del cor de la ciutat, que a l'alcalde de la ciutat li arribin una mica el crostó. No està malament, això sempre espavila. Els que no s'ho van prendre gaire bé van ser precisament els directius d'aquest programa. Ja sabeu que és un teatret, el Teatre de Guerrilla, però sí que hi tocaven. Fixeu-vos a la reacció dels directius quan veuen que un dels seus programes, que ells manen, li fan aquesta pregunta en el clos, i mireu la reacció del quadre directiu. Amb els que manen hem d'estar bé, amb els que manen el verd. Però no creieu que era una pregunta que se li havia de fer, l'alcalde? Jo em sembla que... Has de ser més fi, més masquerra, el verd. Més puteria, el verd, més masquerra, que són els que manen, el verd, sisplau. Els calés d'on venen d'allà, els calés. És jove. Però estem per una televisió independent, no? Sí, bueno, independent. Ja te la trobaràs, l'independent. És curiós, a vegades per la via de l'humor hi toquen, però al 100%. Probablement amb algun despatx de TV3, això que han escenificat els humoristes, en el despatx ho han escenificat, però de veritat, sense guió. Continuem. Política exterior, és a dir, d'allò que diuen de les cases d'Alcanar en avall, altres límits, que deien en algun programa de televisió del passat. Doncs sí, el Fraga, per si ens anà més lluny, l'home que es tornarà a presentar a la comunitat gallega i que em va deixar anar una. Jo crec que va ser l'home, doncs és l'ofrena floral del Fraga a la Diada de Catalunya. Endavant. La famosa Diada de Barcelona, que por certo se fa en honor de un senyor que ni fue fusilado, ni fue simplemente perdeu o seu cargo como consecuencia de nova organización. Eso es a Diada. Home, un senyor que perdió el cargo, pues aquest, el Fraga, jo creia, sabíem que una mica fatxa ho era, però jo creia que era un home que sabia llegir la història. El Rafael de Casanova, precisament després del setge,
o durant o al final del setge del Felip V, aquí la ciutat setjada, el pobre general Villarroel defensant la ciutat, el Casanova al seu costat, i el van ferir. Ara, si el Fraga es refereix a que aquí, si no et maten, com va dir l'altre dia també un presentador televisiu, si no et fusellen, no ets ningú, doncs, efectivament, mireu el que li va contestar precisament el conseller en cap, Bargalló, després d'aquestes declaracions. Sí. Senyor Fraga és un senyor d'una àmplia experiència en governs que fusellaven. Efectivament. Aquí la tens, xicot. Li recorda el Bargalló amb una sola frase que el Fraga formava part del Consell de Ministre del Franco. Una ucronia o una espècie de ditiramb històric, que aquest home encara estigui manegant la política de part del país, d'Espanya. Més personatges que surten a la palestra. Sembla que l'Aznar ha decidit ja tornar a prendre el protagonisme. L'altre dia, una entrevista sensacional a una cadena de plataforma mundial. Endavant l'Aznar a els informatius d'una cadena potent. La conciencia del gobierno que yo presidí entonces es una conciencia absolutamente tranquila. No puede estar tranquila la conciencia de aquellos que utilizaron esos hechos para intentar alcanzar el poder. ETA ha causado más víctimas en Madrid que el atentado del 11 de marzo. Porque del mismo modo que todos los terrorismos son iguales, todos los terrorismos tienen algún tipo de conexión. Quien planeó el 11 de marzo en España sabía muy bien lo que quería y conocía muy bien el territorio. Tendría sus cómplices. ¿Cuáles son esos cómplices? Algún día lo sabremos. Era una cadena potent, es deia, ni més ni menys que la gran cadena Euronews, per tot el món. Bé, doncs sembla que l'Aznar torna a emergir, ressuscita. Hi ha una altra criatura que ressuscitarà d'aquí un moment, que us la passarem també en un altre registre, a Cròniques Marcianes. Ara centrem-nos en aquesta. I com ha sigut rebuda la ressuscitació, perdoneu, la resurrecció del senyor Aznar a la política? Doncs per part del PSOE, dos opinions que hi toquen. Y mirar con ira y con rencor demuestra que el señor Aznar no acaba de digerir el resultado electoral. Está ladrando su resentimiento por las esquinas de España. Aquest últim, ladrando el resentimiento por las esquinas de España, o sigui, li diu gos, així de clar i de castellà. Ladrando por las esquinas. En fi, jo crec que això s'animarà, eh? Si l'Aznar torna a la palestra política, el Rajoy ho passarà malament, però des d'un punt de vista periodístic tindrem temes on mossegar. Hi haurà moviment. Continuem. El Guinyol. El Guinyol ha començat temporada i no se li ha ocorregut una altra cosa que ficar-se a una de les telecomèdies més exitoses que s'estan fent en aquest país ja des de fa temps. Em refereixo a l'extraordinària telesèrie Siete Vidas, que protagonitza, entre d'altres, la gran actriu Amparo Baró. L'altre dia, l'Amparo Baró es queda mig ensomiacada en el sofà i s'imagina que aterren a casa seva ni més ni menys que l'Aznar i el Zapatero. I allà li donen una lliçó de pragmatisme polític. ¡Soledad! ¿Qué haces tú aquí? Molestar, que es para lo único que ha quedado. La conciencia es como las manifestaciones. Basta con ignorarlas. ¿Ah, sí, eh? Pues ignora esto. Mire usted, Soledad, es muy fácil. Si tienes a alguien ocupando un cargo para el que no vale, encuéntrale un trabajo donde no estorbe. ¿O por qué te crees que presentamos a mayor oreja a las europeas? ¿Verdad? Si nosotros hicimos lo mismo con Pepe Borrell. Bona paràbola la del Guinyol a dintre de Siete Vides, d'una telecomèdia. Pràctica política. Prenguin nota els aspirants, els joves polítics aspirants a càrrec.
La consciència, com les manifestacions, ignora-la. Missatge d'un gran polític, l'Aznar. Continuem. Dèiem resurreccions. Home, n'hi ha hagut una de sonada. A la nova temporada de Cròniques Marcianes ha ressuscitat, la tenien tancada a la garjola, tancada allà amb una masmorra, la tenien allà apartada des de la temporada anterior, aquí, a la gran Aída Nízar. El año pasado fue un año de encuentros y desencuentros, pero yo no creo en la cadena perpetua. ¡Aída! Poco os cuesta convertiros en hombres, porque os habéis tirado a tantos. Fernando Sánchez Dragó. No sabes hasta qué punto te has metido en una situación nueva, Javier. No me digas, no me asustes. En el fondo soy un gran tímido. Yo también. ¿Qué puede pasar? ¿Tengo que ayudarme con alcohol para salir en la tele? Després de la ida hem posat el Sánchez Dragó, que és un altre que ha ressuscitat. Per què? Perquè li han matat el programa Negro sobre Blanco. Això sí que crec que és un error. Televisió Espanyola amb aquest home a vegades és carregant, a vegades ens toca la pera, a mi personalment, amb alguns temes, com allò del José Antonio que va fer, que el van portar aquí i li van preguntar, home, ja està bé, dos programes seguits pel José Antonio Primo de Rivera, que no hi ha gent més interessant que treure. En fi, a vegades és cargant, però això de treure-li el programa, francament, aquest senyor, des del meu punt de vista, no és un ordaci. Bé, ha trobat aixopluc a Mart. Això sí, ha anat amb la pataqueta d'alcohol perquè la cosa lubrifiqui. Continuem. Espanyol o castellà? Aquest és un tema que portarà polèmica, n'estic segur. Reflexioneu en mi. Mireu el que deien l'altre dia en una entrevista amb la Penélope Cruz. No es tampoco la primera vez que usted rueda una película en un idioma distinto del suyo, del español. Sí, ahora mismo estoy rodando en francés, en inglés, en español y en italiano. Bienvenidos a la Casa Blanca. Necesito su voto. Votos en español. Estoy Això ho diuen els dos candidats a la presidència dels Estats Units, l'actual president, el Bush, i el Kerry. Votos, buscamos votos en español. La Penélope Cruz, estoy rodando en español. Quina és la llengua espanyola? A veure, un moment. No se seran referint al castellà. A Espanya n'hi ha diverses de llengües, que jo sàpiga. Hi ha el castellà i, a més, hi ha el català, i el gallec, el basc. Potser que s'ho facin mirar, això de la llengua espanyola. Mentre la situació estigui configurada tal com està, la meva opinió és que llengua espanyola no té sentit. Hauran de dir llengua castellana, perquè llengua espanyola n'hi ha diverses. Que s'ho faci mirar també el Real Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanyola. Hauria de ser de la llengua castellana, perquè que jo sàpiga, aquesta acadèmia de català, de gallec o de basc no en parla. Bé, és un tema també perquè reflexioneu. Acabem. L'animalet, sí senyors. La vaca i la senyora Campos. Repen el seu programa, El Corrillo, la senyora Campos, els de matins ara, Antena 3 Televisió, amb homenatge a aquesta espècie de ratomàquia que se'n diu La Granja, rep a una vaca autèntica que es diu Margarita. Endavant. Oye, es la de la granja, Jimmy. Un placer conocerte y que hasta el próximo día, y que otro día que te pasen por los servicios antes de entrar. Menos mal que está afeitada, ¿eh? Amics, quina intel·ligència la de les bèsties. La vaca, com altres animals que ja hem tret aquí, ha seguit el comportament natural. Quan entren en un plató de televisió, la bèstia que fa? La gran pixarada, una larga i càlida meada. Sí, senyora, bravo per la vaca. Amics, d'aquí un moment, José María Íñigo, aquest gran rutier de la televisió, que ha fet de tot, és un tot terreny. Amb quina situació ha arribat
en aquests moments l'Iñigo? Com està físicament després de 20 anys d'estar, d'anar per platós de televisió? Li farem un chequeo. Fins ara. Amigues, amics, us ho deia fa un moment. Un rutier, un totterreny, un home que a mi em dona allò que diuen sopes con onda. José María Íñigo, bona nit, buenas noches, gracias por acudir a este humilde Encantado. Programa. Encantado de estar aquí, buenas noches. Resistir es vencer. Ese era aquel lema del pobre Camilo José Cela. Eso dicen. Aguantar es vencer. No estoy muy seguro de ello, porque hay formas de aguantar y aguantar. Pero a lo mejor tienen razón, ¿eh? Yo creo que sí. Hay que echar la cuenta al final del camino. Echar la cuenta al final del camino. Mira las cuentas que te echaba hace poco tiempo en uno de tus últimos programas, Carta de Ajuste, las cuentas y lo que te decía Merceditas Milá. Mireu. Como con lo que seguro no se van a atrever a poner, porque te deben de tener mucho respeto, porque ya veo que esta mujer te llama jefe, que es un signo malísimo. Ya lo sé, ya lo sé. Malísimo. Cuando te llaman jefe, malo. Date por jodido. Sí, es verdad, es verdad. Eso y maestro es lo peor. Jefe y maestro es lo peor. Claro, claro. ¿Sabes por qué? Porque eso son palabras jubilatorias. Y eso... No, hombre, bueno. Hombre, sí, jubilatorias, sí. Pero acabas de sacar un libro al mercado cuando éramos jóvenes. ¿Ya no te sientes joven, Íñigo? No. Sí, sí, por supuesto, me siento muy joven. Hombre, yo soy mayor porque eso es cuestión del DNI, pero de ninguna manera viejo, que es otra cosa muy diferente. Yo creo que se es viejo cuando has perdido la curiosidad por la vida, la curiosidad por las cosas. Cuando dices eso de, ah, yo no sé cómo va el vídeo, tal, le digo a mi hijo que lo haga. No, mire usted, no. Yo funciono con el ordenador, conduzco todos los días, escribo, trabajo, me levanto temprano, hago todo lo que haya que hacer. Pero mi época es esta. Pero te tienen que poner bastoncitos para que te apoyes en los programas. ¿Qué dices? ¿Quién ha dicho eso? ¿A qué los tienes? No, bueno. Sí. Bueno. ¿Por qué? Es decir, a ver, un hombre de tu categoría que has entrevistado desde aquella famosa de Uri Geller, Charlton Heston, luego los veremos, Alain Delon, sí, hasta el príncipe entonces de España, ¿cierto? Hoy rey de España. Cierto. ¿Por qué te tienen que almohadillar el programa con un apiquero y un gracioso? No tengo la respuesta, pero seguramente es porque ahora estéticamente se premia a la juventud. Hay que ser ahora tremendamente joven, aunque seas imbécil. O sea, se puede ser joven y listo, y joven e imbécil. También se puede ser mayor y tonto, ¿eh? ¿Estos dos son imbéciles? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ahora se premia a la juventud y hay presentadores de televisión y presentadoras que no saben, que cometen faltas de ortografía hasta hablando. Y sin embargo, como son jóvenes y guapos o guapas, están ahí, nada más. Yo creo que en este oficio, el que vale, vale, y el que no, sea joven o guapo. Pero aquí la estética es la que impera. Hubo una época, José María, en que amb aquest home algú li devia dir, chico, tu vales mucho. Perquè mireu el repertori de fotografies que tenim seleccionades de l'època en què aquest home realment manava en els platós de televisió. Anthony Quinn, Catherine Deneuve, sí, aquí la tienes, bellísima. Bellísima, fría, distante, sí, bueno, pero muy fría, guapa. Distante, Charlton Heston, ahí lo hombre, tienes. Hombre, el del rifle. El del rifle. ¿Que vino con pistola? No, el del Cid. Vino a hablar de... Ahí está... Barnard. El doctor Barnard y su guapísima esposa, que nos hablaba del trasplante del corazón. Alain Delon. Tremendo. Sí, impertinente, distante. Ahora solo bebe agua. Y hombre... Ahí... Y aquí... Fíjate, esta es una curiosa fotografía, porque no habrás visto nunca a nadie entrevistando al príncipe o al rey sentado junto a él. Siempre de pie y en... Estos son los jardines de su casa, en la zarzuela. Y aquello que se ve atrás, que no se distingue muy bien, a la izquierda, detrás de mí, son unas jaulas, recuerdo, en las que había leopardos. Había unos cuantos leopardos ahí.
Supongo que ahora ya no está. No, no, supongo que no. El caso es que yo había recibido órdenes pertinentes de entrevistarle de pie. Pero claro, este hombre mide 2 metros y yo no mido 2 metros. Yo ya cuando estaba andando por los jardines del palacio con él, estaba visualizando cómo quedaría eso en televisión. Evidentemente muy mal. Y le tuve que decir, mire usted, majestad, alteza, esto va a quedar muy mal. Yo creo que nos debiéramos sentar. Me van a echar una bronca de mil demonios, pero quedaríamos mejor sentados. Y me dijo, después por supuesto, de todo eso, José María, perdona que te interrumpa, después de toda esa trayectoria tuya de directísimo, de tantos programas, que hacías entrevistas y no necesitabas ni Minervas ni Piqueros, que te hicieran la almohadilla, que te hicieran el gag, que interrumpieran, este tipo de cosas que ahora la sensación, ¿no? Dar golpes de sensación para entretener al público. Sí. Después te he visto en un programa realmente virrioso. Virrioso de verdad. ¿A cuál te refieres? En donde hacías un papel, desde mi punto de vista, lamentable, sobre todo por tu categoría humana y profesional. Aquello que se inventaron estos pollos de tanto éxito de Jazz Music, que se llamaba Vivo Cantando. Tienes toda la razón del mundo. La recuperación, el sacar del baúl de los cadáveres a la Karina, a todo aquel. Sí. Y además, ¿de qué forma eran tratados? Desde mi punto de vista. Ya, pero en este negocio no te puedes apartar del todo. No siempre se puede elegir. A veces no hay más remedio que asomar la cabeza en un programa para que digan, ahí va, pero si está ahí. Y entonces te brinden la oportunidad de otra cosa, como así ha sucedido. Hombre, era un programa hecho para lucimiento de Jesús Vázquez, que es un chico estupendo, hay que decirlo, y que lo hacía muy bien. Y yo hacía ahí una aparición, no creo que estelar, pero no, bueno, que me no permitía. Estelar. Y los que te apreciamos nos dolía. Y a mí también, pero bueno, hay que hacer, así es la vida. Hay que hacer, mira lo que te decía también Merceditas Milá esa misma noche del carta de ajuste al respecto. A ver. Lo que es evidente es que los presentadores de televisión hacemos lo que sea por comer. La cámara, o un plató, o lo que haga falta. En una galaxia muy, muy lejana, las guerras por la audiencia hicieron de la televisión un medio peligroso. Sobreviviré. Si he sobrevivido a las teletiendas, sobreviviré también a esto. Sobreviví a la teletienda. Necesitas estos 3 consejos. Recuérdalos y vencerás. Nunca hagas una pregunta que pueda ser respondida con un monosílabo. Comiences una pregunta diciendo esto, o sea, es que iba a preguntar yo. Si dudas, improvisa. Ahí estás. Sí, ahí estoy, fíjate. De Guerrero de las Galaxias. A buenas horas, pero ahí estoy de Guerrero de las Galaxias. Tienes razón, Merceditas, ¿verdad? Hombre, ya lo sabe muy bien, mira lo que está haciendo. Ah, me gusta esta pincelada, tú también muerdes. No, y eso que parecías un chico tranquilo, sobre todo al principio. No, ni mucho menos, lo que pasa que esto es muy duro. Mira, aquí vales lo que vale tu último programa y lo demás son coñas marineras. Aquí no vale de nada decir, hombre, yo tengo premio Ondas, premio Nacional y otros 100 premios más. No valen de nada. Eso seguramente vale en el mundo de la literatura, el de la poesía, premio Nacional de Poesía y a vivir toda la vida. Premio Nacional de Literatura, igual. Pero en televisión vale la última audiencia, eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Aquí hay que salir con el cuchillo todas las mañanas a tratar de conseguir 2 puntitos más de audiencia. Y eso se consigue generalmente haciendo cosas que uno no haría si no fuera por la audiencia, que significa dinero. Solo así te puedes explicar algunas cosas. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo de la televisión? Que siendo un espectáculo, se aparta de la concepción del espectáculo. Por ejemplo, yo estoy pensando en el cine. Grandes actores que han sido muy buenos actores, molt bons actors de joves, Jack Nicholson. A mesura que passen els anys, aquest home encara és millor i le busquen papeles de su edad para hacer papeles geniales. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Somos ya los carrozas? ¿O va a pasar lo que te pasó a ti este fin de año pasado? Que te atreviste nada menos que con las campanadas de Nochevieja. ¿Te acuerdas lo que te dijeron? No te acuerdas, ¿verdad? No. Pues deberías acordarte. A ver.
Hay que brindar con algo de oro en el champán. Que no se nos olvide. A ver, hay que llevar puesto algo rojo. Poneros esto que os he traído. Después hay que tirar por el balcón algo usado. Algo viejo. Óscar, ayúdame a tirar a Íñigo por el balcón. Anda. Qué graciosa. Qué graciosa. Ahí no se ajusta a la realidad. Bueno, todo es en clave de humor. Yo ya te digo, una cosa es ser mayor y otra viejo. A lo último me revelo mucho y hasta me podría enfadar. Mayor no, porque es una delicia. El caso es que con esto pasa todo el mundo. No se quiere morir, pero nadie quiere llegar a viejo. Y esto es así. Hay que llegar, hay que llegar. Es muy difícil llegar. Más difícil llegar en televisión. Pero insisto, una cosa es ser mayor y otra viejo. A esto me niego, al otro no, por supuesto. Pero aquí no vale la experiencia ni vale nada. Esto es una selva. Esto es una selva. Una selva y un jiji jaja. Y hay excesiva prisa por el éxito. Quieren el éxito inmediato. Y quieren gente muy joven en televisión, sin demasiada experiencia, porque total, para lo que hay que hacer tampoco se necesita demasiada experiencia. Por cierto, te voy a dar una noticia, hombre, que reconforta. A ver. Sí, a los panteras grises. Nos llaman los panteras grises. Yo creo que vamos a quedar en grises, pero... pero ya ni siquiera panteras, cabras grises, acabaremos siendo cabras. Mira, una pantera gris, grande de los grandes. Acaban, me lo acaban de filtrar, us ho explico. Televisió Autonòmica, Castilla-La Mancha. Director general, García Candau. Acaba de nominar cap dels informatius i presentador, si la font no em falla, del informatiu Estrella, ¿a quién te parece? ¿Alguien de tu época? No recuerdo, no sé. No quizá puedo. Un poco mayor. ¿Ancar? Incluso. Oh, madre de Dios. ¿A quién? No sé, no tengo ni idea. Ni la más remota idea. Una persona que estuvo... tuvo el gran éxito en Estados Unidos. No me digas que José María, porque ya sería... ¿José María Carrascal? No, José María Carrascal no. Pues no sé. Otro que tuvo gran éxito. Jesús Hermida. Jesús Hermida. Anda. Jesús Hermida ha sido, diuen les meves fonts, i això és notícia en exclusiva d'aquest humil programa, que va ser, serà el próximo conductor de los informativos y jefe de informativos de la televisión de Castilla. Pues lo hará muy bien. Bueno, eso reconforta. Lo hará muy bien. Es un clásico. Mira, yo en la televisión no creo ni en edades ni en nada. Creo que debe estar el que lo haga bien y el que no, pues a la calle. Esto es como el fútbol. El que más goles mete, campeón, y el que no, no. Entonces entiendo, esas reglas a mí me servirían. Sí, però m'espanta això que dius de l'audiència, amic. Pero esa es la verdad, amigo. Esta es la verdad. ¿Hacerlo bien quiere decir tener audiencia? No. No. No, por supuesto que no. El mejor programa no... mira, el mejor programa es el que más se ve. Esa es la triste realidad. Eso es lo que los programadores... Discrepo. Ya. Hombre, yo tampoco creo que el mejor programa es el que más se ve. Digo que a la hora de la verdad, del mundo práctico, el mejor es el que más se ve. Pero aquí, la calidad, ¿qué es la calidad en televisión? ¿Qué es la calidad en televisión? Pues ¿interesa la calidad? Sí, bueno, yo no sé lo que será la calidad, pero tú vas a hacer un programa dentro de nada, cuenta. ¿Interesa la calidad? ¿De qué va ese programa que vas a hacer? Es un programa concurso voy a hacer. ¿Concurso? Sí, un concurso, pero diferente. ¿Teletienda? No, concurso. Es un programa concurso en el que todo el mundo sabe las respuestas. Pero ahí está la gracia. Hay que decirlas. O sea, ¿qué preguntarás? ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? No. Preguntaré, por ejemplo, ¿en qué parte del cuerpo tiene un marinero gallego marfil? ¿En cuál? En la boca. Claro, en los dientes. Pero un marinero gallego... ¿He ganado algo? Sí. Sí, habrás ganado el premio que se dé. Es decir, todas las respuestas son conocidas por los... ¿Y en qué cadena? ...concursantes. En la Forta, en la cadena... Pues, Andalucía, Canarias... ¿Cataluña? Madrid... No, Cataluña no, tenemos el problema del idioma y entonces parece que la Forta no compra lo que no es. El idioma, yo he tocado este tema del idioma. Ya te he visto antes, sí. ¿Tú crees que el español es un idioma? Bueno, si has hecho referencia al diccionario, yo no quisiera... Contéstame de lo que... Sí. Lo que dice el diccionario es que se entiende por español el castellano, genéricamente. Hombre, luego naturalmente, si estamos aquí, fuera. Yo creo que la chica esta, Penélope, se refería estando fuera y hablando... No, ya sabemos a lo que se refería. Sí. Confundía español con castellano. No, pero estando en Italia, en Francia, en Alemania, pues dice español sin necesidad de explicar castellano, catalán o vasco. Digo yo, creo. Pues creo. Debería. Pero todos son españoles, sí, entonces sí. Sí, pero entonces por una forma
Digo yo, ¿eh? Quiero decir, yo no sé, pero si a mí me preguntan en Estados Unidos... El digo yo es vasco, ¿no? Pues seguramente. Si a mí me preguntan en Estados Unidos qué hablo yo, pues seguramente le diría español. ¿Para qué le voy a complicar la vida diciendo que hablo no, vasco? No, complicarle gallego? No, iluminarle, iluminarle. Ah, y eso implicaría más, sí. Más explicaciones, qué pesadez. Sí. Habría que explicarle tantas cosas. Y total, allí no, ni siquiera el español. Ni sabrían dónde está España. Spanish. No sabrían ni dónde está España, habría que empezar por ahí. Sí. Ahí nos confunden Estados Unidos el Spanish con el Hispanic. Dicen hispano a todo lo que es, nos mezclan a mexicanos, nicaragüenses, guatemaltecos, españoles, etcétera. Esto es el mestizaje bien entendido, quizá. Pues aquí hay polémica con el mestizaje, ya lo sabes, ¿no? Sí, claro, claro, y estamos empezando, ¿eh? Aquí, en el País esto, Vasco también... Esto está empezando. El amigo Arzallus y el RH también tampoco quería mestizaje. Allí llevamos más tiempo. ¿De qué? ¿De mestizos? Del mestizaje del problema, cuando llamaban a todos los que no eran de allí a coreanos, llamaban los coreanos. Sí, sí. Sí, bueno, aquí polacos. Estimats amics... Íñigo, José María Íñigo, un rutier, un home que ho sap tot en televisió. Podríem estar parlant hores i hores, podríem estar parlant dels càstings de l'Íñigo que corren per les redaccions. De quina manera feia els càstings? Otro dia hablaremos de eso. Tremendo. Íñigo, aquest és un rutier. Espero que esta nueva aventura en La Forta sea una aventura para ponerse de pie. Moltes gràcies i fins una altra vegada. I do de llengües. Amics, fins a la propera setmana. Gràcies.